No sé quién te han dejado. Se ha llevado la batería. Calla, cariño. ¿Qué van a pensar los vecinos? ¡Quítamela! ¡Por Dios! ¡Ay, ay!
Por lo menos he dado con la radio. Por lo menos he dado con la radio. Todavía quedan objetivos aquí. Las información en Cotter, llamando al laboratorio. ¡Informen! Persisten las anomalías de seguridad en el laboratorio. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Tengo hambre. ¿Tienes un momento?
¡Dios! ¡No! No me toques las pelotas. ¿Para qué quiere la pala von Blut? ¿Cómo? Solo estaba revisando la colecta de la misa de la mañana. Pero podría darle otros usos. A mí se me ocurren un par de ideas, pero tienen que ver principalmente con su espalda, predicador. ¡Ignorante! Soy un gran sacerdote Thule, no un predicador. Qué despistada soy. Perdóneme. Hábleme de la reliquia. ¡Ah! La reliquia. Atlantis. El legendario reino. Una raza superior con poderes que superan lo imaginable. Una raza aria. De sangre pura, prístina. Pero el reino se perdió. El mar reclamó para sí aquello a lo que tenía derecho. Pero no está todo perdido. El gran líder de Atlantis, Beliar, era inmortal. Su cuerpo quedó disperso en pedazos tras la destrucción de Atlantis. Por fin, hemos localizado el cráneo de nuestro gran líder. Está enterrado aquí. Y usted se lo cree todito. Errar es humano. ¡Basta de insolencias! Te demostraré la superioridad de la raza aria. ¿No estará exagerando un poco? Voy a poner fin a tu chácara irrespetuosa. Lo dudo. Le voy a mandar a un sitio donde no podrá oírme más. Esparciré tus sesos por las paredes. Se le va la fuerza por la boca. ¡Infierno! ¡Demonio! Tendrá que esforzarse. No me puedo. No.
Va a pasar calor en el sitio al que se dirige. Quizá haya algún documento sobre las chorradas de las que ha estado hablando. Mira tú por dónde. Escritos de ocultismo sobre Atlantis y Beliar. Por lo menos era un tío ordenado. Es hora de avisar a la Bristol Society. Cariño, ¿qué van a pensar los vecinos?